levantan los pescadores a las 5 de la mañana, lo dejan en la lonja y a continuación lo traen aquí. Tiene de frescura, pues nada, lo es el trayecto. Aquí lo preparamos a la gallega, pulpo en salsa que sale muy bueno también. Y luego con el tema de las puntas de las patas, con el tema de las cabezas, sacamos lo que son los salpicones para la barra. La cuajadera lleva cebolla, tomate, unos piñones confitados, patata, aceite de oliva, vino fino y un poco de vino blanco, un poco de ajo y laurel. Lo lavamos con una ayuda de sal para quitarle todo lo que es la tierra. La sal es para que todo el moco que lleva, esto nos ayuda a que se vaya todo completamente. Lo partimos lo que es cada pata separada una por una, la cabeza no la ponemos. Y entonces nos vamos y le echamos lo que es la cebolla, el tomate, el ajo, el laurel, el aceite, el vino blanco, el agua. Y lo metemos al horno. Una hora 45 minutos, dos horas, depende del tamaño del pulpo. Cuando lleva uno más o menos de una hora en el horno, va soltando todos los jugos, toda la verdura y todo. Sacamos lo que es medio litro más o menos de caldito para hacer un caldo corto. Y la patata la añadimos a este caldo. Se tiene 10-15 minutos, se pone una sartén aparte con el ajo, los piñones, la patata y un poco de perejil. Un minutico o dos en el fuego, se saltea y nada más. Igual que en el tiempo de cocción, si fuera para gallega, de hora y media no se la quita nadie. La carne del pulpo ni se deshaga, ni que tenga un poco de crujiente, pero que no esté duro, digamos. A la hora de emplatarlo, para una ración más o menos, lo que es una pata. La hacemos tres trocitos, parte de la salsa que teníamos reservada la hemos ligado un poco. Cogemos los tres trocitos de la pata, los ponemos en el plato, napamos con la salsa y luego a continuación la patata. Y se quedaría el plato terminado. Un poco de perejil espolvoreado y ya está.